Hola, hoy quiero que reflexionemos tres maneras de decir no. Muchas personas tienen grandes inhibiciones, dificultades de poder establecer este límite. Tres maneras prácticas. La primera, decir no de manera indirecta. Mira, tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado. O te aviso, déjamelo pensar, déjame ver la agenda y te aviso. Es una manera delicada de decir no. La segunda. Es diciendo no con una pequeña explicación. Mira, no puedo, eh, no voy a ir por esto, por aquello, por lo otro. Y la tercera manera es la directa, decir sencillamente no. Especialmente con gente insistente, manipuladora, no hay que dar explicaciones, porque cada explicación puede ser motivo para la discusión. Decir sencillamente no, gracias. Ese no debe ser un no sin gritar, sin enojo y con firmeza. Tres maneras de decir no. Espero que les sirva.